Mientras los españoles y sus amigos recorrían de Tlacopan a Otumba y se enfrentaban allí a la coalición mexica, Cuitláhuac había enviado mensajeros a Tlaxcala. Así dijeron: sabéis que los españoles en todos son muy diferentes de nosotros. Introducen nueva religión de que nuestros dioses están muy enojados. Nos quieren dar otras leyes y manera de vivir. Usurpan nuestras haciendas, fuerzan a nuestras hijas y mujeres, derrocan nuestros ídolos, hacen justicia públicamente como si fueran señores de la tierra. Aprendieron al emperador Moctezuma y murió por su causa, y poco a poco pretendían enseñorearse de nuestras personas. Encontraron eco en Tlaxcala los embajadores de Cuitláhuac, pero al final se impuso el partido proespañol que los recibió. Y según las fuentes de tradición tlaxcalteca, el verdadero inicio de la guerra se haría de acuerdo con los consejos y con la estrategia de los tlaxcaltecas. Entre tantas cosas que nos han borrado, nos han hecho olvidar que Tepeaca, Puebla, es una parte fundamental de esta historia. Pero cuando digo fundamental, quiero decir exactamente eso. La antigua Tepeyacac era un altépetl clave en la alianza Tenochca. Desde aquí se dominaba prácticamente todo el Valle de Puebla y las rutas comerciales, y fueron aliados clave de la Triple Alianza. Aquí dice que la ciudadanía de Tepeaca, junto con las autoridades, están conmemorando los 500 años de la fundación de Tepeaca. Es decir, que toda la historia anterior no existe. Este es el tipo de historia que nos han contado y que nos siguen contando. Allá está lo que se llama las casas de Cortés. Y también un lugar clave, porque todo el patrón de esta historia, toda la narrativa, sale de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, que escribió en ese lugar. Sí, aquí está la placa de la segunda carta de relación que Cortés escribió y firmó aquí. Clave para cómo nos han contado esta historia. Luego de su milagrosa salvación en Otumba, los españoles se reponen en la medida de lo posible en Tlaxcala. Y allí en Tlaxcala se rediseña la campaña militar. Pero no es Cortés quien la rediseña, son los tlaxcaltecas. Es el Senado de Tlaxcala, o incluso, según algunos cronistas, Xicoténcatl el Mozo, quienes le proponen a Cortés no atacar Tenochtitlan otra vez, sino irlo despojando de sus aliados e ir dominando las zonas que hacen fuerte Tenochtitlan. Y el primer ataque se lanza desde Tlaxcala a Tepeaca, porque Tepeaca domina las rutas comerciales y buena parte del Valle de Puebla,
y es una firme aliada de Tenochtitlan. 420 españoles, sin una sola arma de fuego, porque todas se perdieron en la noche de la huida, junto con miles de tlaxcaltecas, arrasan Tepeaca y luego deciden fundar aquí el segundo ayuntamiento en tierras de la América continental del norte. Se llama Segura de la Frontera, pero le seguimos llamando Tepeaca. Desde aquí Cortés lanzará una serie de ofensivas contra otros pueblos, otros altépetl del Valle de Puebla, de la región de Tuxtepec, Oaxaca, de la Cañada, ¿sí?, con una idea muy clara: ciudad que se le somete, ciudad que respeta; ciudad que le resiste, ciudad que arrasa; ciudad en la que esclaviza a sus habitantes. ¿Por qué la resistencia mexica no tiene el nivel que pudo haber tenido? Se los cuento aquí adelante. Prácticamente terminada la campaña de Tepeaca, cuando Cortés está lanzando sus expediciones contra los demás pueblos del valle y de los valles aledaños, aparece en escena el verdadero enemigo de los pueblos mesoamericanos. Y además tiene una dimensión militar muy clara. Quiero leer el testimonio de Bernardino Vázquez de Tapia. En esta sazón vino una pestilencia de viruela, y vínoles tan recia y cruel que creo murió más de la cuarta parte de la gente de indios que había en toda la tierra, lo cual mucho nos ayudó para hacer la guerra y fue causa que mucho más presto se acabase, porque como he dicho, en esta pestilencia murió gran cantidad de hombres y gente de guerra y muchos señores y capitanes y valientes hombres, con los cuales habíamos de pelear y tener por enemigos, y milagrosamente nuestro Señor los mató y nos los quitó delante. Así de crudo es el capitán Vázquez de Tapia. Así de cruda, así de fuerte fue la epidemia que llegó a Mesoamérica. Había llegado un poco antes, pero se había quedado en Veracruz. Y de pronto, a partir de septiembre de 1520, la epidemia empieza a golpear todos los valles centrales, todo el Anáhuac, toda la tierra. Y el cálculo de Vázquez de Tapia no es erróneo. Cálculos modernos dicen que en efecto es muy probable que más de la cuarta parte de la población haya sucumbido. Las narraciones de Sahagún o del Códice Florentino son devastadoras de la gente abandonada que se iba muriendo y de aquellos que además morían de hambre porque no podían ser alimentados, de la aparición de algo nunca antes visto. Es por eso que, como decía antes, los mexicas no pudieron responder como hubieran respondido en otras condiciones a la ofensiva sistemática de los españoles. A esta ofensiva de los últimos meses de 1520 que va recortando las ramas de la Triple Alianza. Pero también hay que decir que la epidemia también golpeó con igual dureza a los aliados de los españoles. Hay dos personas, dos nombres que lo muestran. De viruela muere Cuitláhuac, el penúltimo tlatoani mexica. Pero también de viruela muere el líder proespañol del Senado tlaxcalteca, Maxiscatzin. Los efectos de la viruela son lo más devastador de toda esta historia. Thank you.
En 2019, la historiadora Edna López dirigió en el INERM un pequeño grupo de investigación sobre los llamados aliados, en particular Tlaxcala, Texcoco y Zempoala. Hablaremos con ella de Texcoco. Edna. Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Así de lejos, de claro. Lejos. Bienvenido. Hola, gracias. Ahí estás. ¿Qué hola. Es este lugar? Fíjate que yo no lo conocía. Acabo de subirlo, después de darle la vuelta a Texcoco, que está allá atrás, le dimos la vuelta al cerro, subí. ¿Qué es esto? Tecutzingo. Esta es una de las cunas principales de la cultura colwa. Texcoco, predilección. Estamos en lo que se conocen como los baños de Netzahualcóyotl. Lo que tenemos al fondo es la construcción reconocida como el trono. El palacio también, ¿no? Sí. Y una cosa que, sin conocerlo, o sea, sin haberlo visitado, me sorprende este lugar, es que es de las muy pocas zonas arqueológicas que son del posclásico tardío, ¿no? Así es. Casi siempre que visitamos algún lugar, de los grandes lugares arqueológicos, son del clásico. Es decir, estaban prácticamente deshabitados o abandonados como centros de poder, por lo menos, cuando llegan los españoles. Y aquí, Texcoco es una zona que seguía viva, ¿no? Que seguía siendo un centro de poder de la segunda ciudad más importante de Mesoamérica en términos político-económicos en ese momento, ¿no? Sí, así ¿qué, fue. ¿Qué es Texcoco? Texcoco, la ciudad que está detrás de ese filo. Texcoco. Podemos comenzar hablando de los chichimecas. Te tengo que contar, exactamente. Los chichimecas son reconocidos como el pueblo de Xolotl. Ellos salen, se dice, en el plano mitológico, que vienen en peregrinación del norte. No se sabe con exactitud el por qué dejan sus tierras. Hay una teoría, al ser un pueblo nómada, seminómada, tenían que cambiar constantemente de ubicaciones con los cambios también de temperatura. Claro, mira, sí. El sol está tremendo. Tuvieron que buscar tierras mucho más fértiles hacia el sur. Esa es la teoría. Esa es una, porque claro. Otra es, en realidad, al colapsarse la cultura tolteca, que llamamos erróneamente teotihuacana, porque la Tula real es Teotihuacán. Así es. Al colapsarse Teotihuacán, se deshace la frontera. Lo que mantenía a los chichimecas en la zona árida deja de existir como frontera. Y entonces se vuelve permeable y los chichimecas pueden empezar a entrar porque ya no hay un gran poder que los contenga de aquel lado, ¿no? Claro. También nos cuentan las fuentes. Esto es muy interesante porque según la fuente que tú consultes, va a haber una versión. Por supuesto. En una de ellas te puedo contar que Xolotl, que es el guía de los chichimecas. Entonces, cuando dices bien la caída de Tula, más o menos siglo XII, pasa que él está dispuesto incluso a arrebatar la tierra por la fuerza. Así esto es. Depende de quién te cuente la historia. Ya cuando viene la Tula segunda, la Tula Jicocotitla. Exactamente. Sí, ya en el posclásico. Afortunadamente, cuando llega y da como los primeros rodeos a estos territorios, a la cuenca, se da cuenta de que está vacío. Sí. Entonces se pregunta qué pasó y manda a su primer hijo, a Nopaltzin, a una exploración a todos estos territorios para ver qué puede encontrar o a qué poblador puede encontrar para que le dé noticia de qué pasó. Los encuentra Xolotl a través de Nopaltzin. Y ellos le cuentan que ha habido una gran guerra debido a estos mismos cambios climáticos. O sea, una competencia por el recurso. Así es. Y ese es el mito. La realidad es que se establecen en lo que es Texcoco. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacen de esto a Colhuacán?
se dan cuenta que es un territorio que les va a permitir por sus niveles hídricos, o sea, esto quiere decir que hay un territorio con mucha agua, ¿no? Una vastedad de agua, que ya para este entonces el proceso de tultequización avanzó y vamos a considerar que necesitan tierras ya para empezar el chinampeo. ¿Hay chinampas en Texcoco a pesar de que de la salinidad del lago? Sí, te voy a contar por qué. Justo este lugar fue uno de los actos más reconocidos de este personaje Acolhua, que tal vez sea el más representativo, aparte de Xolotl, que es Nezahualcóyotl. Bueno, y mucho más recordado hoy que Xolotl, que exactamente, es Nezahualcóyotl. Y que además, a diferencia de Xolotl, en el que se entreveran el mito y la historia y no sabemos si realmente existió, Nezahualcóyotl es un personaje perfectamente histórico. Así es. Nezahualcóyotl construye gran parte de estas estructuras. Se le recuerda porque fue uno de los arquitectos en torno a las estructuras hidráulicas. Pues te iba a decir como Bertolt Brecht, las estructuras las construyeron los Masehuales, Nezahualcóyotl las diseñó. Sí, tienes toda la razón, doctor. Pero sí. Y ese es, los tamemes. ¿Por qué no me platicas de Nezahualcóyotl y de la guerra contra los tecpanecas allá en el famoso trono? Me parece, sí, vamos, muy bien. Vamos, porque hay que ver el trono, ¿no? Claro. Vamos. Nezahualcóyotl es un personaje mítico histórico, ¿no? Porque se le atribuye la construcción de todo, es toda la grandeza prehispánica. Parece concentrarse en Nezahualcóyotl, a pesar de no ser mexica, ¿no? Cuando de pronto todo parece concentrarse en los mexica como el final del recorrido prehispánico. Sin embargo, un personaje no mexica, al que se le atribuye el diseño de esta zona, es como la concentración de todo lo que simbólicamente representa para los mexicanos actuales lo mexica. ¿Por qué? ¿Qué tiene Nezahualcóyotl? Bueno, Nezahualcóyotl es un personaje que es épico, a decir verdad. Su vida fue épica. Tengo que contarte sobre él que, por ejemplo, en esta zona, él distribuye el agua salobre de la dulce. La separa. La separa. Sí. Entonces, eso permite que el sistema de cultivo crezca. Y que hay una zona chinampera en un lago que originalmente era salado. Exactamente. A partir de aquí va a crecer el prestigio Acolhua. En su reinado, y se va a decir que es una de las principales fuentes, no solamente tecnológicas, a él se le recuerda también como un poeta. Claro. O se le atribuyen procesos filosóficos en la cultura nahuatlaca. Sí, todos nosotros aprendimos en la primaria alguna poesía de Nezahualcóyotl, ¿no? Amo el canto del cenzontle, pero más amo a mi hermano el más hombre, etcétera, ¿no? Y todo eso que se le atribuye a Nezahualcóyotl y que, dada la cercanía con la llegada de los españoles, es muy probable que buena parte de eso sí haya sido cierto. Sí, ahí claro. Ya estamos en un horizonte histórico. Es claro. A dos generaciones de distancia, ¿no? Sí, las fuentes que registran eso en su gran mayoría van a ser posteriores, claro, a la irrupción de los españoles. Pero esto no quiere decir que no tengan información verídica y certera. Uh-huh. Incluso se dice que con los nuevos trabajos en arqueología, uh-huh, se ha demostrado incluso que las fuentes tienen precisión tanto aspectos, en zonas como en tiempos. Exacto. Entonces, Nezahualcóyotl es este arquitecto, este gobernante, este ingeniero hidráulico. Así es. Este poeta, este filósofo, pero también es un jefe guerrero. Lo, ¿sí?, va a ser. No puede ser, en el posclásico náhuatl no se puede ser gobernante sin ser también jefe guerrero, ¿no? Y es aquí donde entra directamente en el antecedente de la historia que estamos contando. Sí. Sí. Porque se alía con los mexica. Para las fuentes acolhuas,
Nezahualcóyotl es el gran jefe de la alianza para las fuentes mexica, Esixcoatl y Claro. Tlacaelel. Nezahualcóyotl llega junto con los mexica a la construcción de la Triple Alianza, ¿no? Juntan a Tlacopan de cuates. Sí. Hacen la Triple Alianza. Y luego el poder de Texcoco, que en un primer momento es paralelo, igual en grandeza a Tenochtitlan, va a ir disminuyendo poco a poco sin perderse nunca. Sigue siendo la segunda gran capital, Así ¿no? Es. Y entonces, en una de las infinitas guerras intestinas, a la muerte de Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl, pasa esto que me estabas contando. Sí. Mira, doctor, yo creo que tenemos que hacer aquí un alto. Esto es importante para entender después de lo que se le conoce como el proceso de conquista, de conquista española. Porque aquí en Mesoamérica la guerra se concebía de una manera diferente a como era concebida en el occidente. Hacía referencia a las guerras a colguas, puesto que Nezahualcóyotl fue hijo del sexto, a su vez hijo de Xolotl, que es Iztlizóchitl. Uh-huh. Iztlizóchitl el viejo. Sí. En esto el hay que primerísimo. Tener un poquito como de referencia, porque van a haber tres Iztlizóchitl en esta historia, pero aquí estamos haciendo referencias al viejo, al sí. primero, hijo de Xolotl. Entonces, él va a tener que enfrentarse al poderío Azcapotzalca. Va a perder su territorio, va a perder el territorio a Colgua. Nezahualcóyotl se va a convertir en un joven gobernante sin territorio. Y perseguido, ¿no? Perseguido. Va a ser perseguido. Esto no lo hace solo los Azcapotzalcas. Es una alianza. Una alianza entre Tlatelolco, con los Tlatelolcas y también con los propios mexicas. Los mexicas van a perseguir primero a Nezahualcóyotl. Entonces, va a ser todo un recorrido épico, es lo que te decía, va a ser un recorrido épico. Claro. Casi media vida, casi media juventud, va a estar corriendo el pueblo con sus familiares tlaxcaltecas, después va otra vez a venir hacia Azcapotzalco buscando un puente de comunicación político, porque además también fue un político en esta etapa de su vida, para conseguir que no lo aniquilara. Cada generación, cada generación hay una guerra interna por lo menos, y la que nos interesa para entender a los españoles, entendiendo dos cosas. Primero, que como hemos dicho a lo largo de toda esta serie, los pueblos mesoamericanos están en guerra permanente entre sí. Así es. Segundo, que dentro de esas guerras permanentes de los pueblos mesoamericanos, los acolguas en particular están en guerra interna permanente entre sí. O si no permanente, sí. Generacional. Sí, reiterada. Exacto. ¿Sí? Y en ese segundo nivel de guerras, la guerra interna colgua, hay una en 1515, que precede en 4 años a la irrupción española. Así es. Que nos va a ayudar a entender sí. esta cosa de la diversidad, ¿no? Resume esa última guerra, esa penúltima, porque va a haber una guerra colgua todavía simultánea a la irrupción española, sí, ¿no? Sí, exacto. Esta penúltima guerra interna colgua que se da en 1515, ¿cómo fue? ¿Qué fue? Surge del nombramiento del rey Cacama, el último gobernante a colgua antes de la llegada de los españoles. Sí, porque luego veo como cuatro todavía. ¿No? Sí, exacto. No, antes de la llegada. Esto ocasionó problemas al interno de la familia texcocana, dado que Moctezuma tuvo mucha influencia en elegir a Cacama como el nuevo sucesor. Que además era su sobrino. Su sobrino por dos partes. Es que eran un poco... Sí, bueno. Sí. Cacama era sobrino de Moctezuma, hijo de Nezahualpili. Hijo de Nezahualpili. Y Moctezuma lo apoya para que llegue al trono de Texcoco. Así es, lo que causa descontento. Aquí entra el segundo, uh-huh. Iztlizóchitl. A él no le va a parecer, ni a él ni a sus hermanos. Él es hijo de una concubina, uh-huh. con los mismos derechos. Sin embargo, no fue apoyado.
Él pedía que, como su padre no había dejado un sucesor establecido, entonces pudieran ser los hermanos que pudieran dar al siguiente sucesor. A él se refería ni siquiera a él mismo, sino a su onceavo hermano, Cuatnacochin. Él lo proponía como el siguiente gobernante, no a Cacama. Esto va a generar o va a degenerar en problemas intestinos nuevamente, en la separación. Ya hay un sigma dentro del poderío Acolhua y, como dices, que se ha ido mermando a partir ya de la muerte de Nezahualcóyotl. Y según el tercer Ixtlilxóchitl, el cronista Fernando de Alba, Ixtlilxóchitl, el segundo Ixtlilxóchitl, que es Axayácatl Ixtlilxóchitl, va a revivir en sí mismo la peregrinación de Nezahualcóyotl, ¿no? Él va a ser ahora el nuevo perseguido por el poder arbitrario. Sí. Oye, ya que conocí este lugar mágico, voy a recorrerlo, no sin agradecerte este paseo breve, pero representativo por la historia de los Acolhuas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos muy pronto. En 1519, Texcoco era la segunda ciudad en importancia de la inequitativa Triple Alianza. Eso quiere decir que era el segundo gran poder político de Mesoamérica. Unos años antes, en 1515, había fallecido el Tlacatecutli Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl, lo cual desató la enésima guerra civil interna dentro de los Acolhuas, entre los Acolhuas. Moctezuma apoyó a Cacama, quien a la postre ocupó el trono de Texcoco, mientras su medio hermano rival, Acolhua Ixtlilxóchitl, empezó a huir y a construir un partido opuesto. Las fuentes texcocanas, es decir, españolas texcocanas, contaron después que desde que Cortés desembarcó en la Veracruz, los enviados de Ixtlilxóchitl se acercaron para ofrecerle alianza. La verdad es que esta alianza no se consumó en los hechos, sino hasta 1521. Pero para que eso ocurriera, tuvo que ser asesinado Cacama junto con Moctezuma en 1520. Ocupar el trono de Texcoco, Cuanocuache. Bajar los españoles desde las montañas y ocupar una Texcoco abandonada por sus habitantes que saquearon e incendiaron el 31 de diciembre de 1520. A partir de ahí hay dos señores de Texcoco. Cuanocuach, que con miles de guerreros se va a Tenochtitlan y participa hasta el fin del lado de Cuauhtémoc, y Acolhua Ixtlilxóchitl, que se convierte en uno de los grandes aliados de los españoles y, según estas fuentes hispano-texcocanas posteriores, aportó hasta 200,000 guerreros. Es una clara exageración. En estas versiones, Ixtlilxóchitl aparece como uno de los que diseñan la siguiente parte de la campaña, todavía muy mesoamericana, para rodear el lago. De lo que no hay duda es de que hay miles de guerreros acolhuas en Tenochtitlan, del lado mexica, y miles de guerreros acolhuas en Texcoco, del lado antimexica.
En el episodio 2 dijimos que esta ciudad era una ciudad en un lago. Que toda la ciudad se entiende por el lago. Pero no solo la ciudad de México-Tenochtitlan, también todas las ciudades ribereñas, todas las ciudades que forman el gran sistema urbano del Valle del Anáhuac. Dos grandes lagunas, dijimos con Alfonso Reyes, formaban este sistema, una dulce y otra salada. De la salada quedan algunos restos del vaso de Texcoco y de Chaltocan. De la dulce quedan esto, lo que queda del lago Xochimilco y de sus chinampas. El lago se mete por todos lados en esta historia porque la ciudad vive en el lago, vive del lago, literalmente. La abundancia de peces y de aves acuáticas alimenta, junto con un montón más de recursos, a quienes aquí viven. Pero también se siembra intensivamente con instrumentos de piedra y madera en las riberas del lago, sobre todo del lago Dulce, y en un invento tecnológico formidable que surge sobre todo en el sur del lago, ¿sí?, en Mixquic, en Tláhuac, en Chalco, en Iztapalapa y fundamentalmente en la principal de las ciudades chinamperas, Xochimilco. Chinamperas, dijimos, y hemos hablado de las chinampas todo el tiempo. ¿Qué es una chinampa? Una fuente del siglo XVI, una fuente anónima del siglo XVI, citada por Gabriel Espinosa, quizá el mejor historiador de lo que significa el lago y de la relación del lago, ideológica, mitológica, religiosa, con la ciudad, dice, déjenme leer, llámanse chinampas y hacenlas dentro del agua y las hacen conjuntando céspedes de tierra y lodo de la misma laguna y haciendo como unas suertes muy angostas, dejando una acequia entre suerte y suerte, es decir, entre chinampa y chinampa, las cuales quedan como una vara alta del nivel del agua y llevan poderosos maíces y todo el alimento que la gente requiere, ¿sí?, porque la misma humedad de la laguna los riega y pueden sacarse hasta 4 cosechas al año. Así fueron definidas las chinampas en esta fuente anónima del siglo XVI. Hay muchas otras definiciones, pero la chinampa sigue existiendo y sigue viviendo tal cual, ¿sí? Estas suertes estrechas bordeadas por acequias, en este momento vamos en un canal, uno de los canales más anchos, pero podemos ver las entradas a los pequeños canales entre chinampa y chinampa, o como dice esta fuente, entre suerte y suerte. Más o menos una vara por encima del nivel del agua, y ahora dedicada sobre todo al cultivo de flores, pero también, todavía, de alimentos. Y estas chinampas son las que rodean por todos lados a México Tenochtitlan y las que alimentan y hacen de Xochimilco, de Tláhuac, de Iztapalapa, de Mixquic, los grandes graneros de todo el Anáhuac y de toda la zona lacustre. Insistimos. Empezaremos a insistir. Si no entendemos este carácter lacustre, tampoco entenderemos cómo fue la batalla por Tenochtitlan. Ninguna ciudad es tan acuática, tan lacustre, como México Tenochtitlan. Pero también son lacustres y acuáticas las otras ciudades ribereñas. La más importante de ellas, Xochimilco. Xochimilco era uno de los altépetl más importantes del final del posclásico. Central su alianza con México Tenochtitlan, y Xochimilco es una de las últimas ciudades que se somete a los españoles antes del sitio brutal sobre México. Xochimilco ya había sido asaltado antes de someterse. En abril de 1521, Hernán Cortés lanza una expedición de castigo contra los tlahuicas,
principales rivales de los Ochimilcas en el Valle de Morelos, y ahí asalta, saquea, somete a las ciudades a las que hoy llamamos Yautepec, Huastepec, Tepoztlán, y finalmente, el 13 de abril de 1521, Cuernavaca, Cuauhnáhuac entonces. Sometido Cuauhnáhuac, Cortés y sus huestes, unos 300 españoles y más de 10.000 aliados, cruzan el eje volcánico para aparecer en Xochimilco. La descripción que hace Bernal Díaz del Castillo de Xochimilco, visto desde las alturas, es como esas descripciones que hacen de otras grandes ciudades prehispánicas. Más de las tres cuartas partes de Xochimilco estaban dentro del agua, era zona chinampera, pero el recinto sagrado estaba en tierra firme. Las principales casas en tierra firme, y hacia allá se dirigen Cortés y sus compañeros ya el 18 de abril. Y durante 5 días combaten dentro de Xochimilco contra los Ochimilcas y contingentes crecientes que envía Cuauhtémoc desde México Tenochtitlan. Después de 5 días de combates, el 18 de abril, Cortés tiene que huir. Antes de huir, incendia y saquea Xochimilco. Xochimilco no es vencido militarmente. Y cuando va siendo aislado, porque se van sometiendo otras poblaciones, los señores de Xochimilco entran en negociaciones con los españoles y entonces, sin someterse, sin haber sido vencidos, se convierten, como tantos otros, en aliados. En junio, el 11 de junio, los señores de Xochimilco llegan a un acuerdo con Hernán Cortés. En ese momento, México Tenochtitlan está perdiendo su último gran aliado de la cuenca, ¿sí? Y no por derrota militar. Y tiempo después, los señores de Xochimilco recordarían a la corona española, al virrey de España, recordarían a la corona española, al virrey de la Nueva España, este hecho. Hay textos de los señores de Xochimilco que dicen, por ejemplo, en 1563, la verdadera ayuda después de la de Dios fue la que le dimos nosotros a los españoles. Sin ellos estaban perdidos. ¿Y qué es lo que hace la ayuda de los Ochimilcas, una de las 7 naciones náhuatl, a los españoles? Los Ochimilcas aportan, según sus propios testimonios verificables, 2.000 canoas y 12.000 guerreros. Más que los guerreros, lo decisivo son las canoas. Las canoas de Xochimilco permiten que ahora sí los mexica pierdan el control del lago. Aquí en Mexicalcingo terminaba la península de Iztapalapa. Termina la tierra firme, inicia el lago. Aquí también sale la calzada que comunicaba Iztapalapa con México Tenochtitlan. Por eso fue un lugar de cuentos combates, es un lugar estratégico. Thank you.
Establecidos los españoles en Texcoco, lo siguiente era rodear México Tenochtitlan, ocupar todas las ciudades ribereñas. El primer punto lógico, porque era el paso a toda la zona chinampera, era Iztapalapa, la ciudad de la península, la ciudad que era mitad tierra firme, mitad chinampera, la ciudad más leal a México Tenochtitlan durante el sitio. Aquí vienen los españoles, 33 kilómetros de distancia, y casi pierden la guerra. Casi se ahogan todos en un ardid de los mexica. Se salvaron de milagro. Iztapalapa fue la última ciudad, o casi, que cayó en manos de los españoles. Casualmente, donde cada 52 años los mexica hacían renacer la vida, el fuego nuevo. Mm.